Cualquier información no representa nuestra opinión. Estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Walter Mercado dio mucho, mucho amor a millones de personas. Los astros eran sus aliados. Uno de los astrólogos más famosos de los últimos tiempos, fallecido el pasado sábado a consecuencia de un fallo renal, Yvonne Benet Mercado, su sobrina, charló en exclusiva con People en Español, donde contó cómo fueron sus últimos momentos. Los problemas de salud de Walter Mercado comenzaron hace un año, afectando principalmente sus huesos, músculos, la espina dorsal y la espalda. Tenía etapas mejores, pero también recaídas, hasta que en los últimos meses ya dio un bajón bastante considerable. En un momento dado, el doctor empezó a visitarlo en la casa, ya no quería salir, y en una de las visitas el médico dijo que había que hospitalizarlo porque tenía fallos renales. Eso sumado a su edad, a lo del corazón, él tuvo un ataque al corazón en 2012. Todas esas cosas iban en su contra y era difícil. Entre sus predicciones más famosas están la muerte de la madre Teresa de Calcuta, el nacimiento del hijo menor de Julio Iglesias, el papel protagónico de Madonna en la película Evita, el nacimiento de la hija de la presentadora brasileña Xuxa, la elección del presidente de Estados Unidos Bill Clinton. Yvonne Benet Mercado también mencionó a People en Español que toda su familia se encuentra devastada. Estamos devastadas porque para nosotros él lo era todo, un tío, un padre, un maestro, el jefe, porque trabajábamos con él también. Sabemos que Dios nos los dio por muchos años, pero a pesar de su edad, era un hombre tan lleno de vida, con tanta energía, tanto amor, era nuestro ejemplo a seguir, y nos deja un vacío muy grande, dijo la sobrina de Walter Mercado. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.